Qué gusto que siguen con nosotros. Pasando a otro tema, el vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, Héctor Guzmán, dijo que hay gato entre Macuto en el paso de alcaldes opositores hacia el Partido Revolucionario Moderno. Veamos. En los últimos días ha arreciado la mudanza de alcaldes opositores hacia el Partido Revolucionario Moderno. Héctor Guzmán, quien aspira a senador del Distrito Nacional por el PRD, dijo que detrás de esas compras de síndicos está el presidente de la República, Luis Abinader. ¿Por qué tú tienes que agarrar 4,000 millones de pesos y meterlo por la izquierda por la Liga Municipal Dominicana? Mira lo que ha pasado en algunos ayuntamientos. Esto es bueno, este tema que se entienda. Algunos ayuntamientos le han... Eso está condicionado a que para hacer y contener. Y a un ayuntamiento que le digan que le van a usar ese dinero, dice, pero que aquí yo no tengo problema de hacer y contener, mi problema es una cañada. Ah, pues no puede cambiar los recursos para eso, porque lo están condicionando y ahí hay muchísimas cosas. Ahí hay mucho gato entre Macuto, que eso va a salir en su momento. Héctor Guzmán dijo que es un genio el dirigente PRMista que le sugirió al presidente Abinader comprar alcaldes de los tres partidos de oposición. Porque a mí lo que me da pena es que si hoy existe, oigan bien, la palabra transfugismo en la ley electoral, la ley de partido, se debe a la iniciativa del PRM. Y esa doble moral es la que yo no comparto. O sea, si usted sabe que eso es dañino para el sistema de partido, para la democracia, para los partidos políticos, ¿cómo usted promueve eso? Héctor Guzmán recordó que durante los dos gobiernos de Danilo Medina nunca se compró un alcalde y que el mandatario entregaba recursos a las alcaldías. Miren, a propósito de lo que dice Héctor Guzmán, el diputado del PLD, Edwin Mejía, dijo que el PRM le está dando, está sobornando a los alcaldes del PLD, entregándole entre 11 a 25 millones de pesos. Vamos a ver esas declaraciones. Bueno, pero eso está a viva voz. De hecho, nosotros tenemos alcaldes en la actualidad que se han acercado al partido a decirnos las cantidades que le está ofreciendo dirigentes del PRM, ofreciéndole comprarle la voluntad para que se juramenten dentro del PRD, del PRM. Y lo que nosotros nos dan a entender con eso es que se le ve refajo de la debilidad que tienen, que saben que se van del gobierno. Porque si ellos están tan bien como supuestamente están, según dicen, no deberían de estar comprando alcaldes en el país, comprando dirigentes, porque el que está ganado no forza, ¿verdad que no? ¿Cuánto le están ofreciendo, diputados? O sea, ¿cómo dice usted que le han llegado? Bueno, hay informaciones de que a los alcaldes de los distritos le están ofreciendo 11 millones, de 11 a 15 millones de pesos. A los alcaldes de los municipios le están ofreciendo de 20 a 25 millones. ¿Cómo? Y así sucesivamente. Y de hecho, esas informaciones nos las suministran los propios alcaldes que tenemos nosotros en el PLD. ¿Cómo? Así es que están presos y se van. Se van, pero ellos dicen que Abel es un líder sintético, acaban de decirle ellos. ¿Qué es lo que hay que responderle a ellos? Si Abel es el líder número uno que tiene la República Dominicana, y un alcalde majestuoso que ha demostrado ser un gran gerente, un hombre con toda la capacidad del mundo para poder dirigir este país. Como un líder sintético. Usted no sabe que hoy en día Santiago Rodríguez, Santiago de los Caballeros, es el municipio más limpio que tiene la República Dominicana. Un municipio con una gerencia 1A. ¿Cómo va a ser un líder sintético? Están preocupados porque lamentablemente en las encuestas Abel Martínez sale número uno. Miren, a veces cuando en el Estado, y uno lo ve eso en todos los gobiernos, que a veces un gobierno que está haciendo quizá de manera estratégica su campaña, porque para nadie es un secreto que ya todos los partidos, de alguna manera u otra, están trabajando su parte estructural de la campaña, y que a veces eso llama la atención a los otros partidos que quizás están en desventaja. Quizás porque en este momento el gobierno encuentra adeptos. Se lo digo quizás por el candidato de La Romana, o candidato no, el alcalde de La Romana, que me encanta el nombre que tiene y que lo ha dicho públicamente, que él no anda buscando nada, sino que lo que está es, lo que quiere ir a esa organización, hacer grandes aportes a la sociedad. Eso es lo que él ha dicho y es lo que yo creo que debe ser. Los partidos que andan buscando y que ven quizá que se ven de ventaja, comienzan a hacer críticas en pos de esas actividades.
¿Pero por qué? Porque quizás no están en el gobierno, o que quizás el gobierno, la estructura en la que ellos están, no están dando quizás la satisfacción que deberían estar haciendo con los grupos que tienen, y quizás no están llegando las informaciones, y la gente se siente como separada. Y hay un momento que esa separación lo que hacen es que buscan otras organizaciones. Que quizás yo no estoy de acuerdo que las personas puedan estar, pero si se sienten que no están vinculadas a una organización, en ese momento quizás la gente siente que debe despegar y ir a otra organización. ¿Eso está mal? Mira, yo creo ¿eso está mal? Lo siguiente. vi también ahí que hubo un sometimiento para que se investigara el tema en la justicia dominicana, ¿verdad? Sí, hubo un sometimiento y si este diputado lo tiene tan claro que hay entre 11 y 25 millones de pesos, parece que tiene prueba, ¿verdad? Yo creo que, yo soy muy institucionalista, yo creo en la institucionalidad. Si hay esa evidencia de que eso está ocurriendo, que lo someta. Que vaya, esperemos que la justicia diga lo que tenga que decir. Porque aquí todo el mundo sabe que eso ha sido una práctica vieja en República Dominicana, en donde parece que las lealtades no son tan arraigadas. Porque ha pasado en el pasado, ha pasado en el presente. Si está prohibido hacerlo, pues dejemos que la justicia lo hable. Que sea la justicia que muestre si ha habido realmente este tipo de mal uso de fondos públicos y que los jueces... Mira, yo quiero decir lo siguiente. Dilo. El PRM tiene en este programa a dos excelentes defensores. Tratamos ese objetivo. Mira. Sin pasión. No, yo sé que... Mire, oiga lo siguiente. Está... No diga eso, que está, después... Está el PRM desde mi punto de vista. Ellos piensan evidentemente contrario a mí. Está el PRM comprando PRM a los alcaldes del PLD y de la Fuerza del Pueblo, pero claro que sí. ¿Yo tengo prueba? Claro que no. La prueba que están pidiendo los dirigentes del PRM... que busquen el PLD de la Fuerza del Pueblo, ¿la van a encontrar? Por supuesto que no. Porque no es un cheque que se hace. No se deja rastro. Lo llevo para atrás ahora que estoy aquí en el programa. Ahora, hay un argumento que yo se lo compro el PRM. Este programa lo llamo para ¿cuál? Atrás. Bueno, que eso lo hacía el PLD. Y que incluso Milagro Ortiz, directora de ética, que cuestionó tanto eso, decía... El PLD destruyó al Partido Reformista y al PRD. Y yo puedo decir, sí, es verdad. Le compró y le quitó todos los dirigentes, no solamente de la alcaldía, sino muchísimos dirigentes de cualquier posición. Ahora, aunque eso es verdad, que el PLD no tiene ética para hablar de eso, mi única crítica en torno a eso que está pasando es que yo no tengo pruebas. Si me la piden, no la voy a poder buscar porque no van de que... Toma, firmemente cheque. Mira, fulano, te voy a hacer una transacción. Te voy a mandar del banco tal a tu cuenta tanto. Entonces, son historias. Se sabe que no va a ser así, ¿verdad? Por ejemplo, hay un reportaje que hizo, yo creo que fue Nuria Piera. Hay a uno, creo que el alcalde de Barahona, que en Supérate... le tienen nombrado como a 20 familiares de él y a su equipo completo. Y la nómina de Supérate ha subido muchísimo. ¿De quién? Bueno, de los PLDistas que se pasaron por el PRM. Entonces, finalizo diciendo lo siguiente. Hay una crítica de que ellos lo sientan bien. Y yo digo, bueno, es verdad. Y está bien que se lo hagan. Lo único es que a mí me vendieron un cambio institucional. Un cambio de una forma diferente de hacer la política, un cambio ético, que no lo vi. Pero bueno, esa es la lucha electoral. Señores, finaliza. Si ustedes no tienen alguna réplica. No, porque bien. Tú siempre lo vas a terminar cuando se acabe el programa. Para este... Eso es fríamente calculado. Finaliza. Yo le dije que me dejara un minuto al final. No hay tiempo. No, está bien. Finaliza por el día de hoy. Marco de referencia, nos vemos la próxima semana.